Dios bendiga a los amigos aquí presentes. Aleluya, que Dios derrame lluvia de bendiciones sobre cada uno de ustedes. Sí, amén. Cuando me dicen Dios te bendiga, amigo, yo recibo esa bendición. Hay mucha gente que no quiere que Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, hermano. Eso es. Expectante de una bendición, hermano. Un fuerte aplauso al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Abre tu boca. Dale gracias a Dios porque te salvó. Porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Dale gracias a Dios porque está aquí. Dale gracias a Dios por el milagro que vas a recibir en esta noche. Dale gracias a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Hermano, cuando te venga a la iglesia, venga expectante de recibir su milagro, su bendición. Hoy es el día de mi milagro. Hoy es el día de mi bendición. La voy a arrebatar. Aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Alguna vez hay una gente ahí al lado y la gente mirando para arriba? No, involúcrese, arrebate su bendición. Hay bendición en esta noche. Le damos la bienvenida a los que están por internet. A eso le decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque no sabemos en qué latitud del globo terráqueo que nos están escuchando, pero son bienvenidos. Aleluya. Estamos mundial, hermano. Ahora mismo hay gente a las 3 de la mañana mirándonos, a las 6, a las 12. Así es. En mi programa los sábados me llama una de Holanda. Máximo, acabo de cenar, son las 10 de la noche. ¿Cómo? Aquí son las 2 y media. Oiga eso. Y que toda la noche me siento escuchar tu programa. Digo, pero aquí son las 2, pero aquí son las 10. Así es. Estamos en el mundo, hermano. Gracias al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos en la Castillo Marque, número 74, aquí en las Romanas, República Dominicana, para el mundo. Los que están escuchando, venga. Aquí, cuando usted está en el templo presente, es diferente. Pero si usted no puede venir, sintonízalo por Cielo TV, por Radio Ven, por internet, pero sintonícelo. Reciba su bendición. Pero los de aquí somos privilegiados. ¡En vivo! ¡Ay! ¡Gloria a Dios! ¡Un fuerte aplauso para ustedes! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Hermano, Dios es bueno. Hay muchos que desearían estar aquí, pero no pueden. Pero nosotros estamos aquí. Vamos de pie, hermano. Vamos a tener una lectura de la palabra de Dios. Recordando que este es jueves de unción, de poder, de salvación, de milagro, de liberación. ¡Aleluya! Todos los jueves aquí pasa algo maravilloso. Hay milagros, hay salvación, hay liberación. Aleluya. Salmo 62 del 5 al 8. Vamos a leer esta palabra del Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Pero yo quiero que leamos esta palabra, que usted se lo diga de corazón al Señor. No solamente una lectura, que de adentro del alma usted se lo diga al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. Aleluya. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Espera en Él todo el tiempo. Oh pueblo, derramad delante de vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Aleluya. ¿Quién es nuestro refugio? ¿Quién es nuestro refugio? Aleluya. Oh, suelta una alabanza de gratitud al Señor. Dile gracias, Señor. Gracias porque tú eres mi refugio, porque tú eres mi roca fuerte, porque tú eres mi fortaleza. Gracias, 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 Jehová. Aleluya, 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 aleluya. Hermano, en la alabanza hay un poder tan grande que los demonios salen corriendo. Cuando tú alabas, algo sucede. Cuando tú alabas, se va la tristeza. Aunque tenga dolor, cuando te alabas, tú te olvidas del dolor. Aleluya. Vamos a orar encomendando este culto al Señor.
para que el Espíritu Santo tome el control de todo lo que vamos a hacer en esta noche. Padre que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos. Bienvenido eres a este lugar. Gracias, Señor, porque podemos sentir tu presencia. Gracias por los milagros que tú vas a hacer. Gracias por la liberación. Gracias por la salvación, Señor. Usa cada persona, Padre mío, esta adoración. Cada adorador, Jehová, que esta adoración llegue a tu chequina, Jehová. Mira el mensaje, Señor. Oh, úsalo con poder y gloria, alcanzar las almas, Señor. Toma el control de todo, Jehová. En el nombre de Jesucristo, derrama tu gloria, Señor, en este lugar. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Aleluya. Dáselo fuerte al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Estamos aquí para adorar, para bendecir y para exaltar su nombre. Entramos por sus puertas con acción de gracia y alabanza, porque algo nuevo Él hace en nuestras vidas. Aleluya. Exaltamos, Señor Jesús. Bueno, eterno, su reino se establecerá alto y sublime, su trono. Cantamos de tu bondad y de tu misericordia. Cantamos de tu presencia. Cantamos de tu sanidad, porque algo nuevo tú haces. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Vamos, dile algo nuevo. Cantando santo, bueno y comparable Dios. Cantando santo, bueno y comparable Dios. Aleluya, aleluya al Rey. Señor, te amamos, te adoramos.
Santo. Santo, vestido en gloria. Santo, la creación te canta. Santo, te esperaré sin manchas, con vestido. Gloria, Santo, la creación te canta, Santo.
sabemos que nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios. Así que no importa lo que usted esté viviendo, usted está rodeado de su poder, de su amor. Aleluya. Aleluya. Y mientras adoramos y alabamos al Señor, esa es la manera de nosotros pelear nuestra batalla. Y en esa hora tú y yo vamos a pelear nuestra batalla con nuestra alabanza, con nuestra adoración al Rey, levantando nuestra voz y nuestras manos, diciendo en esta noche, yo peleo mi batalla. Así peleo mis batallas. Señor de señores, te adoramos, Rey. Te exaltamos, Señor Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cómo peleas tus batallas? El pueblo de Dios pelea sus batallas en adoración y de rodillas. Damos gloria al Señor porque Él es quien nos da la fuerza. Él es quien pelea nuestras batallas. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Les saludamos en esta noche, damos la bienvenida nueva vez a todos ustedes que están aquí presentes en este culto del jueves de unción y poder. Damos la bienvenida también a aquellos que nos sintonizan por Radio Ven, por Cielo TV y por todos los sitios de internet por los cuales nos pueden estar alcanzando en esta hora. Este es nuestro culto del jueves
de unción y poder, jueves de liberación, jueves de milagro, jueves de salvación. Cualquiera que sea tu necesidad, el Señor está aquí presente hoy y puede obrar en ti. Vamos, este es un culto muy especial porque dedicamos un tiempo para agradecer aquellas cosas que el Señor ha hecho por nosotros, y vamos a estar leyendo muchos agradecimientos en el día de hoy. Por ejemplo, nuestra hermana Virgen Mora da gracias al Señor porque pudo aprobar su validación como masajista en el Infotep. Gloria al Señor. También nuestra hermana Marta Ubiera da gracias al Señor porque tenía 5 años como eventual en su trabajo y ya fue confirmada como permanente. Gloria a Dios. También Gamaliel da gracias al Señor porque su cliente César Ramírez fue sanado de cáncer de colon y también se reconcilió con Cristo. Eso lo hace el Señor, mi hermano. Gloria a Dios. Nuestra hermana Rosa Edward da gracias al Señor porque después de 8 años de someter sus documentos para pensión por vejez, ya fue aprobada. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor está obrando. También nuestra hermana Julia de la Cruz da muchas gracias a Dios por la recuperación de su padre. Fue dado de alta después de 13 días interno con diagnóstico delicado y está muy recuperado. Gloria al Señor. Nuestro hermano Luis Valdés da gracias al Señor porque los estudios de alto riesgo salieron bien. Y nuestra hermana Julieta García da gracias al Señor por suplir los recursos económicos para asistir al campamento de jóvenes VIP y porque su padre aceptó la invitación al templo hoy. Gloria a Dios. Bienvenido. Bienvenido a la casa del Señor. La hermana Graciela da gracias al Señor por la sanidad de Joan. Fue libertado espiritualmente. Gloria al Señor. Solo lo hace el Señor. También nuestro hermano Víctor da gracias al Señor por permitirle graduarse como abogado especialista en derecho aeronáutico y especial el día de ayer. Gloria a Dios. Wow. Nuris del Rosario da gracias al Señor porque unos estudios que le indicaron salieron bien. ¿Ven cuántos agradecimientos, mis hermanos? Seguimos dando gracias. También nuestra hermana Carmen Tolentino da gracias al Señor porque su hija podrá visitar a su hermano en el extranjero. Y Sara da gracias por 3 peticiones contestadas. Pudo resolver con unos documentos su pensión, su hermano está calmado y hay paz en la casa y sus nietos en Estados Unidos están bien. 3 peticiones contestadas. Gloria al Señor. El Señor está obrando, mi hermano. ¿Cuántos agradecimientos? Damos gracias a Dios por eso, porque vemos su mano obrar cada día en nuestras vidas. Ahora, mis hermanos, vamos a estar leyendo unas peticiones. Esté atento y conserve en su corazón una de ellas para que en el momento de la intercesión estemos orando por todas. Eloy Familia pide por un milagro. Sus 2 hijos padecen parálisis cerebral. El Señor lo puede hacer. Porfiria Cayetano pide por su hijo. Será sometido a cirugía mañana de una rodilla. Estaremos orando. La hermana Isabel pide por la salud para su madre. Le descubrieron colesterol alto, anemia, azúcar alta y presión, y tiene depresión. Dice que no quiere seguir viva y necesita que busque a Dios. Es un 911. Vamos a orar por eso. La hermana Dania Cordero pide por la salud de su cuñado Alex Batista. Fue sometido a cirugía y se le complicó. Nuestra hermana Elise pide salvación por sus hijos, que vuelvan al camino de salvación, que dejen de fumar juca en el nombre de Dios. Rosy pide la oración por su familia. Mildred Amparo pide por la salud de su madre, está ingresada.
María pide la oración al Señor para poder concebir un hijo. Y nuestra hermana Vignelli pide la oración por su hijo Jorge, que será sometido a una cirugía el próximo martes 18. Que sea el Señor quien le opere. Mis hermanos, vamos a estar de pie orando e intercediendo por todas estas peticiones y todas aquellas que no hemos podido leer por cuestión de tiempo, también por esas peticiones que usted tiene ahí en su corazón. Vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos, Señor, porque podemos, Señor, reunirnos en esta noche. Señor, porque podemos venir delante de ti en este tiempo que dedicamos, Padre, para el culto a ti, para adorar tu nombre, para glorificarte. También apartamos este momento para venir y presentar nuestras peticiones delante de tu trono. Señor, queremos hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Tú eres un Dios grande, tú eres un Dios maravilloso. Señor, no hay quien como tú. Oh Señor, tú estás sentado en tu trono y tu mano poderosa extendida, ¿quién la puede detener? En esta hora, Señor, venimos clamando por estas peticiones que hemos puesto aquí delante de ti. Señor, mira las necesidades de salud. Mira, Señor, aquellos que van a cirugía. Señor, que seas tú operándolos, que tú estés en medio de esa sala de cirugía, que no sean las manos de los médicos, sino tus manos, Señor, las que realicen esta operación. Señor, que cada instrumento tú lo utilices para sanidad de esos cuerpos. Señor, en el nombre de Jesús, y esta persona que se le ha complicado la cirugía, obra también en ello. Obra, Señor, que tú corrijas, Señor, lo que haya quedado mal. Que tú restaures la salud, Señor, porque tú eres quien sana, tú eres quien salva, tú eres quien restaura. De ti proviene, Señor, todo buen don, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de ti, Señor. También, Señor, te pedimos, Señor, por los milagros de parálisis, Padre, un milagro para esta vida, Señor. Que esas personas que sufren de parálisis cerebral, Señor, tú toques esos cerebros en esta hora y seas restaurando, Señor, la funcionalidad de esos cerebros, Señor. Padre, también pedimos, Padre, por aquellas personas que claman por sus familias. Clamamos también en esta noche por las familias. Señor, mira los conflictos que se levantan en medio de las familias. Reprende al devorador, Señor. Reprende, Señor, todo aquello que quiere infestar a las familias, Señor, para romperlas. Oh, Señor, reprendemos al diablo. Reprendemos, Señor, toda malicia, Padre. Oh, Padre, que haya, Señor, que haya amor en la familia, que haya comprensión, que haya, Señor, unidad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. También te pedimos por aquellos que claman por salvación de su familia. Señor, en el nombre de Jesús, sé tú salvando. Oh, ve, Señor, a esos corazones, Espíritu Santo, redarguye en ellos, Señor, convéncelos, Señor, de pecado, justicia y juicio, para que sus ojos sean abiertos, Señor, y ellos puedan venir a ti. Clamamos en esta noche, Señor, a ti, al Dios bueno, al Dios omnipotente, al que todo lo ve, al que todo lo puede, Dios todopoderoso. Hoy te damos gracias desde ya, porque yo sé que tú estás obrando, Señor. Tú obrarás en cada necesidad, Señor, porque a ti estamos clamando. Oh, nuestra voz no queda en el vacío. Yo sé que tú escuchas, que tus oídos están inclinados ahora para escuchar la petición de tu pueblo. Oh, Señor, y unidos y convenidos, Señor, dejamos esta petición delante de tu trono para que seas tú obrando. Gracias te damos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo lo creemos y declaramos que hecho está. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor, mi hermano. Damos gracias al Señor. Con nosotros ahora, nuestro pastor Ezequiel Molina Sánchez. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Dios es bueno.
Saluda al que está a tu lado y dile: me alegra verte en la casa de Dios. Me alegra verte en la casa de Dios, aunque tenemos un chin de calor, pero estamos contentos. Gloria al Señor. Quiero dar la bienvenida a los amigos que nos visitan, las personas no evangélicas que están con nosotros. Levanten su mano para saludarle. Dios bendiga las manos, Dios bendiga las manos allá, Dios bendiga atrás, Dios bendiga aquí a la derecha. Qué bueno que están con nosotros. Quien le invitó, le aprecia. Y por eso usted está aquí. Así que dele gracias al Señor. Y sepa que todos los que estamos aquí, todos los cristianos, tenemos un deseo para usted: que se lleve a Cristo en el corazón. Eso es así, ese es nuestro deseo. Pero no le vamos a obligar, tiene que ser acto voluntario, una decisión propia de todos ustedes. Saludos para los que están por Radio Ben, en todas sus frecuencias, por Cielo TV y por nuestras plataformas digitales. Este culto está desarrollándose ahora mismo a las 7:32 minutos del 13 de julio en la ciudad de La Romana, Dominican Republic. Aquí estamos para la gloria del Señor. Amén. Que si quieren venir, vengan, y si ven la iglesia llena, no se devuelvan. Que tenemos asiento. Lo que pasa es que ellos no se ven con los ojos carnales, son con los ojos espirituales que lo vemos. Amén. Pero ¿cuántos varones están aquí dispuestos a dar su asiento para una visita? Delante de Dios, delante de Dios. Amén. Así que debemos estar claros eso. Amén. Vamos a disponernos a ofrendar. ¿Qué le parece? Dios ha sido muy bueno, y nosotros siempre que tenemos culto a Dios, nosotros ofrendamos para el Señor. De lo que Dios nos ha provisto, con gozo y con alegría, ofrendamos en esta noche. Así que inclina tu cabeza para dedicar al Señor nuestras ofrendas, nuestros diezmos y nuestras primicias. El Señor se siente complacido cuando nosotros somos gente agradecida, cuando somos fieles, cuando somos obedientes y nosotros cumplimos la parte que nos toca para Dios bendecirnos. En el reino de los cielos es donde únicamente dando es que se recibe. Tenga eso siempre claro. Amén. Vamos a orar. Padre, ante ti traemos ofrendas, presentamos diezmos, presentamos primicias, lo hacemos de corazón y con alegría. Señor, recíbelo en esta noche. Tú amas al que lo hace así, y nosotros queremos siempre ser amados por ti. Señor, con nuestra ofrenda, además de obedecer tus mandamientos, expresamos gratitud y expresamos compromiso contigo. Señor, úsanos para ser instrumento de bendición de tu obra, y que tu obra alcance a todos los necesitados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Los hermanos van a pasar, le van a dar la oportunidad de ofrendar y diezmar. Si lo quiere hacer con tarjeta, allá detrás están los diáconos, también con Verifone. Te puedes poner de pie e ir donde ellos. En pantalla tenemos las maneras de ofrendar a la distancia para los que están por la televisión, el internet y todos esos medios electrónicos donde hay video. Bueno, esta semana, mañana, comenzamos, maestro, una fanfarria. ¿Qué le parece? Mañana los jóvenes nos vamos de campamento. ¡Aleluya! Nos vamos los jóvenes de campamento y vamos a estar en Villarroseli con un ejército de jóvenes que van a tener 3 días de bendición espiritual.
van a tener 3 días de coinonía cristiana, van a tener 3 días para crecer espiritualmente y también divertirse, disfrutar de las instalaciones de Villa Roselis. Así que oren por los jóvenes para que todo salga bien, para que no haya ningún contratiempo. Quiero decirle a los hermanos que sus jóvenes todavía no han cumplido los requisitos para ir al campamento, que no se preocupen, que esos años llegan. Hay hermanos desesperados porque los muchachos crezcan para mandarlo al campamento, pero, y a veces dicen, pero pastor, el año que viene para esta fecha ya el cumpleaños. No, espere que llegue, hermano, porque no tenemos nursery allá, no tenemos nursery, no tenemos todas las facilidades que uno quisiera. Entonces debemos, ayúdennos con eso, oremos por todos los muchachos para que tengan una experiencia con Dios que los marque positivamente y que no haya ningún accidente, que todo pase en completa paz, que a nadie le dé un dolor de barriga ni le dé un dolor de cabeza, sino que todos la pasen bien. Amén. Para la gloria del Señor. Por ende, el sábado no hay actividad aquí en el templo. El sábado estaremos, no recuerdo si los solteros tienen actividad, pero estaremos con el campamento, por lo tanto, el sábado los jóvenes no tienen actividad como regularmente lo hacen. Nos estamos preparando para nuestra cena aniversario del 28 de julio. Ya se llenó una parte. Imagínense qué cosa más sorprendente. La que llevaba la ofrenda más grande ya se llenó esa parte. Para que usted vea cómo es que Dios bendice, ¿verdad? Y queremos que las otras también se llenen. Yo tengo fe que de aquí al lunes se van a llenar todas. Y vamos a celebrar un acto muy lindo. La producción la estábamos mirando los detalles ayer y yo sé que eso va a quedar muy bonito y va a ser un homenaje a la fidelidad de Dios. Porque Dios ha sido fiel. Para llegar a cumplir 60 años en el ministerio, es que Dios es fiel. Eso es una evidencia de eso. Pero yo no voy a hablar mucho porque también vamos a tener el batallatón 27, 28 y 29. Pero hoy tenemos mucha, mucha bendición y hay que aprovecharla. Tenemos una dominicana que se fue a Colombia, ahora es cibaeña y está con nosotros para alabar al Señor. Nuestra hermana Jennifer Lluveres. Gloria a Jesús, dáselo más fuerte al Rey de Reyes en esta noche. Contenta, feliz, me siento como en casa cada vez que vengo. Gracias a los pastores, les amamos en gran manera, a mi familia, el pastor Yacid Vargas, a mis hijos que ya se me están creciendo, Dios mío, pero ellos se ponen más viejos y nosotros más jóvenes. Amén, póngase sobre sus pies. Y el pastor hablaba de la fidelidad de Dios. Dios es tan fiel. Dígale al que está a su lado, Dios es fiel. Dígale, lo que Él te prometió lo va a cumplir. Lo que Él te dijo lo va a cumplir. Y mírelo a los ojos y dígale, mira, tú no te vas a morir hasta que no se cumple el propósito de Dios para tu vida en esta tierra. Amén. No importa lo que digan las circunstancias, no importa lo que diga la ciencia, tú no te vas a morir hasta que no se cumpla la obra de Dios en tu vida. Amén. Así que lo vamos a declarar en esta noche. Dios es fiel. Eres fiel. Sí, Señor. Gracias, Padre. Dale volumen a la pista, por favor. A ver esas palmas. Oh, sí, Señor. Y lo vamos a declarar bien fuerte. Sí, tú eres fiel. Dice. Sí, tú
eres fiel para cumplir toda promesa dada a mí. Tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel. Vamos a declararlo bien fuerte. Tú eres fiel. Sí, tú eres fiel para cumplir, para cumplir toda palabra dicha a mí. Hey, tú eres fiel, tú eres fiel y no moriré. Cumpla su obra en mí. Aleluya, aleluya. Todos los sueños que Él mismo soñó para mí, yo viviré en santidad y adoración. Pues soy de Él y solo de Él es mi corazón. Vamos a decirlo fuerte, tú eres fiel. Sí, tú eres fiel para cumplir toda promesa dada a mí. Tú eres fiel, decláralo bien fuerte, iglesia, tú eres fiel. Sí, hey, tú eres fiel para cumplir toda palabra. Dicha a mí. Tú eres fiel. Tú eres fiel. Y no moriré hasta que cumpla su obra en mí. Todos los sueños que Él mismo soñó para mí. Yo viviré en santidad y adoración. Te adoramos, Padre, pues soy de Él, solo de Él es mi corazón. A ver esas palmas por encima de la cabeza bien fuerte y comienza a declararlo en esta noche. Todo lo que dijiste sobre mi casa tiene cumplimiento. Lo que dijiste sobre mis hijos tiene cumplimiento. Lo que dijiste sobre mi salud tiene cumplimiento. Lo que dijiste sobre mi familia tiene cumplimiento. ¡Aleluya! Y no moriré hasta que cumpla su obra en mí. Todos los sueños que Él mismo soñó para mí. Yo viviré en santidad y adoración. Aleluya. Pues soy de Él, solo de Él es mi corazón. Yo viviré. Pues soy de Él, solo de Él es mi corazón. ¿Cuántas vidas agradecidas hay en esta noche, en este lugar, que puedan decir gracias por tu fidelidad, Señor? Gracias por tu fidelidad, Padre. Oh sí, Señor, tú eres fiel. Él ha sido fiel y bueno. Él ha sido fiel y bueno. Cuando yo tuve mi segundo hijo, que yo me fui en medio de la cesárea, cuando ya iba perdiendo el conocimiento, solamente venía eso: no moriré hasta que no se cumpla todo lo que has dicho sobre mi vida en esta tierra. Y no moriré. Y luego desperté y pude verle el otro milagro de Dios, que fue a mi hijo sano y vivo. Amén. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios fiel. Dile al que está a tu lado: tú eres un milagro de Dios. Dile: mírate de arriba abajo, tú eres un milagro sostenido por la gracia del Señor.
Usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero vino Cristo y nos rescató del pecado y nos hizo sus hijos. Por lo tanto, no hay nada imposible para Dios. Usted y yo no adoramos por un milagro, pero sí adoramos al Dios que hace milagros, al Dios que tiene poder y que sana al enfermo y que levanta de la muerte y que restaura familia. Así que yo quiero que usted levante sus brazos. Si aquí hay gente que está necesitando milagro, aún los que nos escuchan y nos ven, Dios tiene el poder para hacerte el milagro en esta noche. Solo tienes que creerle. Solo tienes que creerle. Sí, Señor. Aleluya, aleluya. Oh, sí, Señor. No hay oscuridad que pueda impedir el nacer y la esperanza. No hay dificultad que el poder de Dios sobre mí. No hay oscuridad que pueda impedir y la esperanza. No hay dificultad que el poder de Dios obre en mí. ¡Decláralo! Dios hará un milagro dentro de mí, descendiendo un río para darte vida. Ese río que emana de la cruz de mi buen Jesús. Ese río está aquí. ¡Oh! ¡Aleluya! No hay oscuridad que pueda impedir la esperanza. No hay dificultad que pueda impedir. ¡Aleluya! ¡Oh, Dios hará! Dios hará un milagro dentro de ti, descendiendo un río para darte vida. Ese río que emana de la cruz de mi buen Jesús. Levanta tu brazo y díselo. Aquello que parecía imposible. Aquello que parecía no tener salida. Aquello que parecía ser mi muerte, mas Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Oh, dile, úsame, úsame, úsame. Soy tu aleluya. Úsame. Quiero servir, oh Padre bueno, úsame, soy tu imagen, dile úsame, yo estoy. Aquello que parecía imposible, aleluya, aquello que parecía no tener. Parecía ser mi muerte, mas Jesús se lo hizo. Soy un milagro y estoy. Oh, dile, úsame. Úsame. Soy tu milagro. Úsame. Te quiero servir. Dile, úsame. Úsame. Soy tu bien alto y dile úsame. Soy tu milagro. Aleluya. Úsame. Te quiero servir. Dile Padre úsame. Soy tu imagen. Dile úsame. Yo estoy. Oh, levanta tus brazos y dile, Padre, yo sé que tú eres un Dios de milagro. Dile, Padre, aquí te presento mi petición delante de ti. Esa circunstancia donde yo necesito ver un milagro obrar. Yo creo que tú eres el Dios de los milagros.
Yo creo que tú eres el Dios de lo sobrenatural. Oh Padre, manifiéstate en esta noche con milagros creativos. Oh, manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate. Oh Espíritu de Dios, aquello que parecía imposible, aquello que aleluya, aquello que parecía, mas Jesús cambió. Soy un milagro y es aquello que parecía, aquello que parecía imposible. Oh Rey, aquello que tú eres un Dios de milagros. Aquello que parecía sabe una cosa, Dios hace milagros. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue sanando. Dios sigue restaurando. Dios sigue fortaleciendo. ¿Sabe una cosa, iglesia? Hace un año y medio a mi padre le dio un paro cardíaco y un infarto. Y el Señor en ese momento permitió que estuvieran en Santiago con nosotros después de una semana que había muerto mi hermano menor de un infarto. Y cuando le pasa esto a papi, nosotros dijimos, nos cayeron todos los palitos encima. Y cuando estábamos en la clínica que lo tenían reanimando, solo venía a mi mente aquello que parecía imposible. Yo decía, Señor, no tengo fuerza para cantar. Pero aunque yo no tenga fuerzas para hacerlo desde mi alma, yo te grito que tú eres un Dios de lo imposible. Que tú eres un Dios que puedes levantar a mi papá de ahí como un testimonio vivo de que tú sigues haciendo milagros. Y así fue. Dios levantó a mi papá después de casi un mes en cuidados intensivos y una operación de corazón abierto. Hoy día está en pie creyéndole a Dios y buscando de Dios. Hay cosas a veces que pasan en nuestras vidas que no es como las queríamos que pasaran. Pero aún así Dios sigue siendo fiel. Aún así su fidelidad nos sigue persiguiendo. Porque de pronto mi hermano no pasó igual, se fue. Pero ¿sabe dónde vemos el milagro como familia? Ver una madre que no podía ser sorprendida en pie de batalla, de guerra, diciendo, tú sigues siendo mi Dios y te voy a adorar por encima de cualquier circunstancia. Su fidelidad es real. En mi vida Él ha sido bueno. Yo no sé si en su vida, dígale al que está a su lado, en mi vida también Dios ha sido bueno. En mi vida Dios también ha sido bueno, ha sido fiel, ha sido real. Él me ha sostenido, Él me mantiene en pie, Él me tiene con vida, Él me tiene con salud. Levanta tus brazos al cielo. Oh sí, Señor. En mi vida ha sido bueno. Oh, decláralo con todas tus fuerzas. Oh, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento. Aleluya. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. En mi tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad
de Dios en mi vida ha sido bueno, díselo. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido fiel. Tan fiel con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la... Oh, tu fidelidad me sigue persiguiendo, Dios. Dile, tu fidelidad sigue. Oh, Dios, tu fidelidad sigue. Todo lo que soy te lo entrego hoy. Oh Dios, tu fidelidad sigue. Usted sabe lo que significa perseguir a alguien. No parar hasta alcanzarte. Donde quiera que te metas, el que te está persiguiendo se va a meter. La fidelidad de Dios te sigue persiguiendo en la clínica, en el valle de sombra y de muerte. Ahí va la fidelidad de Dios persiguiéndote. No importa en la circunstancia que estés, la fidelidad de Dios te persigue. Porque esa es su esencia, ser fiel, aunque usted y yo seamos infieles. Dígalo con esa convicción. Tu fidelidad me persigue. No importa en qué momento tú te encuentres, ahí está la fidelidad de Dios sosteniendo tu vida, tu casa, tu familia. Tu fidelidad sigue. Oh, decláralo. Tu fidelidad persiguiéndome. Todo lo que soy a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue. Oh, decláralo. Tu fidelidad sigue. Tu fidelidad sigue. Oh, todo, todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiendo en mi vida. En mi vida ha sido, en mi vida ha sido fiel. En mi vida, yo cantaré. Díselo por una vez más. En mi vida ha sido bueno. Oh, en mi vida. Gracias, Señor, gracias, papá. En mi vida ha sido tan bien. Aleluya. Con mi ser, con cada aliento, yo canto de la bondad de Dios. Fidelidad de Dios en esta noche. Yo no sé si usted se puede gozar en aquel que ha sido fiel contigo, con tu casa, con tu familia. Oh, aleluya, 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 aleluya. Oh, Rey de Reyes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. Siéntese un momento. Que Dios bendiga a nuestra hermana Jennifer Lluveres y siga
prosperando su ministerio. Ahora vamos a disponernos a recibir palabra de Dios. ¿Cuánto quieren palabra de Dios? Para mí es un gozo en esta noche tener a mi padre, el pastor Ezequiel Molina Rosario, él con nosotros. Amén, amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor bendiga a mis hermanos. Es un placer y también un privilegio estar esta noche aquí con ustedes en la ciudad de La Romana, la ciudad donde nacimos, para la gloria y la misericordia del Señor. Así es que estamos muy agradecidos del Señor que nos permite estar aquí esta noche, y yo espero que sea de bendición lo que el Señor nos ha dado para compartir hoy. Recordamos, estamos celebrando con mucha razón la fidelidad de Dios en este mes de julio de 2023. Me fui a los 50 años, pero son 60. Después que van tanto, 10 más y 10 menos. Ay, Señor, cualquiera se lo dicen y no lo cree. A uno se lo dicen y no lo cree. Yo creía que no, pero sí. Así es, hermano. Parece un sueño. Le voy a contar algo que me pasó hace como un mes en España. Había un niño, eso lo puse en uno de los libros que vamos a publicar, ese testimonio. Había un niño, hijo de una hermana de dominicana, y su esposo es español. Él nació allá en España y se ha criado, pero él chequea mucho los mensajes por YouTube. Y él quería, le decía a la mamá, ellos viven como a 3 horas de Madrid, y él le decía a la mamá que cuando yo fuera a España, él tenía que hablar conmigo. Ahora cumplió 9 años. Y la mamá lo llevó al hotel porque no pudo ir al culto. Y cuando él va a hablar conmigo, él me da la mano y se queda mirándome. Y me dice, pastor, ¿a qué edad usted comenzó a predicar? Yo no sé para qué él quería saber eso. Pero fíjese lo que había en la cabeza de un niño de 9 años. Yo pienso todo lo mejor para ese niño. Ese es su objetivo. Eso es lo que le llama la atención a él. Parece que él me ve tan distante de él. Él dirá, este tiene todos los años del mundo. Pero damos gracias al Señor y felicitamos a Matthew, si nos está escuchando, allá en Madrid. Bueno, me acompaña un equipito de hombres que por aquí están. A veces uno dice, estos hombres vienen como que no, y ni cantan ni tocan. Debían hacer algo, ¿verdad? Gloria, oran a esos hombres de oración. Gracias al Señor. Pues Dios bendiga. Pónganse de pie, hermano, aunque sea que los hermanos lo vean. Aleluya. Un buen equipito que nos acompaña en esta oportunidad. Vamos a ir de pie, hermanos. Vamos a tener una lectura en la Epístola de Santiago, capítulo 4, del 1 al 4. Les recordamos su atención. Que nada lo distraiga, lo entretenga, para que la palabra de Dios pueda entrar a su corazón, a su mente. Es un momento muy especial cuando compartimos la palabra de Dios, independientemente de quién sea. Es la palabra de Dios. Y aunque sea un niño, hay que ponerle atención.
Oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Te adoramos, Señor, te glorificamos, estamos en tus manos. Señor, mira cada amigo y cada hermano oyente. Tú conoces la profundidad de su corazón, de su alma, Señor, y solo tú tienes el recurso para suplir esas necesidades. Yo soy un instrumento en tus manos. Prepara mi mente, corazón y voz para traer la palabra que tú tienes para este pueblo. Mira a los que están aquí en el templo y mira a los que están a larga distancia, Señor. Todos están en tus manos. Despeja el ambiente y úngelo con tu presencia, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Leemos en Santiago 4, 1 al 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matar y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo de Dios, amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Pueden sentarse. Aleluya. Quiero compartir con el tema la enfermedad del alma. Este mensaje está marcado con el número 1818. La enfermedad del alma. Creo que todos sabemos lo que es una enfermedad. Cuando uno no está bien, cuando hay una situación anormal, cuando se nos quitan los deseos y las ganas y las fuerzas, son diferentes tipos de enfermedades. Creo que todos alguna vez hemos tenido que ir al médico por causa de alguna enfermedad, porque difícilmente la gente vaya al médico si no tiene nada. En una ocasión yo fui así. Yo fui a donde un médico y me felicitó. Es un médico amigo. Y le digo, ¿y por qué tú me felicitas? Dice, por dos cosas. Porque viniste sin que te trajeran y viniste sano. Porque generalmente uno va al médico cuando se siente algo. Entonces uno va a ver por qué es eso. Porque usamos la salud correctiva, no la preventiva. Es un error, pero la mayoría somos así. Nosotros sabemos que hay muchos hospitales, clínicas, farmacias. Esos son centros cuya existencia se debe a una realidad. ¿Por qué hay farmacia? Porque vende medicina. ¿Y por qué vende medicina? Porque los médicos la recetan. Y los médicos la recetan porque la gente la necesita. Entonces, hay hospitales porque hay enfermos.
hay clínicas porque hay enfermos. Si la gente no se enfermara, no hubiera hospitales. En la ciudad nueva de Jerusalén no habrán hospitales. Aleluya. No habrán clínica y mucho menos médicos. Habrá un árbol que tiene unas hojas, dice Apocalipsis. Entonces todos esos centros se deben a la realidad de que enfermamos, de que a pesar de que tenemos una máquina perfecta, se enferma. La causa por la que se enferma son muchísimas. A veces son congénitas, a veces son descuidos, a veces son abusos. Una serie de factores inciden para que haya enfermedades. Pero la realidad es que la gente se enferma, unos más y otros menos. Entonces, todos estos centros médicos, todas estas medicinas, laboratorio, farmacia y toda la industria de la salud, toda esa industria que es inmensa, luchan por la salud del cuerpo físico. Sin embargo, todos sabemos que somos algo más que cuerpo. El cuerpo no es todo. Todos sabemos que hay algo más. Tenemos alma. El alma también se enferma y el alma también sufre. Pero yo no conozco un hospital donde trabajen con la enfermedad del alma. Creo que los que más se acercan son los psicólogos. Creo que son los que más se acercan, porque el psiquiatra medica. Y yo no he visto una medicina para el alma en farmacia, en botica, en frasco, en pastilla o en jarabe, en inyección, en cápsula. No se ha visto una medicina. Mira, esto es para curar el alma. Pero eso no quiere decir que no haya millones y millones y millones de almas enfermas. Y hoy nosotros queremos hablar sobre algunas enfermedades del alma, del orden espiritual, porque el alma es espiritual. Y sabemos de esas enfermedades porque usted va donde el médico con una enfermedad del alma y el médico no la encuentra. Le puede hacer sonografía, rayo, de todo lo que quieran hacerle. Le pueden escanear por todas partes y no van a encontrar la enfermedad del alma. No salen los equipos, no salen los aparatos, pero la gente se enferma del alma. Entonces hay síntomas de esta enfermedad que a través de ellos es que nosotros podemos saberlo. Y hay muchos enfermos del alma que no han hallado medicina y a veces están dentro de la iglesia. A veces hay muchos enfermos del alma dentro de la iglesia. Vamos a ver primero algunas referencias que hace la Biblia al alma, y esto nos da un poquito de luz. Hay algunas definiciones del alma. Alguien la definió como la esencia de la humanidad. O sea que yo soy un ser humano, pero mi esencia no es el cuerpo. Lo que le da vida y lo que le da calidad al cuerpo es lo que hay adentro de mí. Eso es el alma, lo que está dentro de mí, lo que me da ánimo, lo que me da vida. Dice Génesis 32:30, hablando del alma como un centro de sentimiento y emoción. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿De qué? Si leemos el capítulo entero, vamos a encontrar que Jacob viene a un encuentro después de muchos años con el hermano que lo había hecho salir huyendo. Viene a un encuentro con Esaú y él tenía miedo. En ese proceso él se encuentra con el ángel de Jehová y tiene una lucha hasta que vence. Entonces el ángel lo felicita y le da un golpecito
y lo dejó medio cojo de un lado. Entonces Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa ver a Dios. Entonces él le agrega: y fue librada mi alma. ¿De qué? Yo pienso, no lo dice la Biblia, que la carga emocional que traía Jacob para enfrentarse con su hermano, que a lo mejor era su enemigo, él no sabía, porque Esaú había jurado matarlo, porque decía él que lo engañó, y Jacob tuvo que abandonar su tierra para escapar con vida. Ahora, 20 años después, viene Jacob y él quiere encontrarse con su hermano, pero él no sabe con qué actitud viene su hermano. Y en medio de esa situación se aparece el ángel, lo bendice y lo cubre. Entonces dice: fue librada mi alma del temor, fue librada del miedo, fue revestida de confianza. Entonces el alma se atribula y la presencia de Dios cambia la situación. Y dice, por ejemplo, en 34:3 de Génesis: pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. O sea, lo que estamos mirando es que el alma es donde reposa, donde habita las emociones. Él dice: su alma se apegó a Dina. Eso es un joven que era hijo de los príncipes de un sitio que fue Jacob, y una de sus esposas, Lea, y una de sus hijas era muy, muy bonita, y uno de los príncipes se enamoró de la muchacha. Y dice: se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. ¿Por qué? Porque su alma se apegó a esa muchacha. O sea, ¿quién es el que se enamora? Es el alma. El alma se liga con el otro, con la otra alma. Por eso la gente lo dice y quizá no piensa lo que está diciendo cuando dice: mi alma gemela. Es que hay momentos que usted encuentra a una persona como que hay una empatía especial. Y usted dirá: es que le gustó la muchacha. No, ese mismo forro usted lo puede encontrar por otro sitio. O sea, no es solamente lo físico. Lo físico juega un papel importantísimo, pero no es solamente lo físico. Hay una persona muy hermosa y a usted no le gusta, y hay otra que no es tan hermosa y usted se muere por ella. Entonces usted encuentra como su alma gemela. Entonces el alma juega un papel sumamente importante, porque es centro de sentimiento y emoción. Le da una importancia capital la Biblia al alma cuando dice en Deuteronomio 6:5: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma. El corazón es el órgano, es la parte física. El alma es la parte espiritual. El corazón refleja los impulsos del alma, pero el alma no se ve ni se toca. El que palpita es el corazón, pero quien pone al corazón a palpitar es el alma. Dice además Isaías 26:9: con mi alma te he deseado en la noche. Cuando usted tiene esa necesidad de acercarse a Dios, cuando usted siente ese vacío y esa necesidad urgente de buscar a Dios, no es el cuerpo ni es el corazón, es el alma. Con mi alma te he deseado en la noche, dice el profeta Isaías. Y dice en Génesis 35:18: aconteció que al salírsele el alma, murió Raquel, la esposa de Jacob. Génesis 35:18. O sea que el alma es vida. Cuando el alma se sale del cuerpo, ahí terminó toda la responsabilidad del cuerpo y toda la actividad. Pero el alma tiene su propia responsabilidad delante de Dios. Dios no hace pacto con el cuerpo, sino con el alma. Por eso dice Ezequiel 18:4-20: el alma que pecare, esa morirá. Y usted dirá: y la que no peca no muere.
No, porque la vida se refiere a la relación con Dios. O sea, mientras estamos en contacto con Dios, estamos vivos, aunque el cuerpo esté muerto. Entonces, cuando el alma peca, se separa de Dios, murió. Y por eso dice, el alma que peca, esa morirá, dice el profeta, o dice Dios al profeta. El alma debería ser en nosotros, para nosotros, lo de primera importancia. Dice Isaías 55:2, ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? ¿A qué es que no satisface el dinero ni el pan? Al alma. O sea, yo no debo consumir mis energías, yo no debo gastar mi esfuerzo en algo que no satisface, porque el dinero, el salario satisface temporalmente algunas áreas de nuestra vida, pero hay una parte de nosotros, que es el alma, que no funciona con dinero. Y no importa lo que usted compre, por eso muchos millonarios se pegan un tiro, porque el problema no está en el dinero, en el bienestar material. Usted puede vivir en una burbuja, usted puede darse todos los gustos humanos que pueda un hombre o una mujer darse, y usted ser un infeliz, porque el problema está adentro, el alma, donde las cosas materiales no tienen acceso, porque el alma es lo que somos. Todo lo que hacemos primero lo sentimos. Este cuerpo es la herramienta que lo ejecuta. Yo siento algo, es mi alma la que lo siente. Pero ¿quién lo dice? ¿La boca, los ojos, las manos o los pies? O sea, el cuerpo es el instrumento del alma mediante el cual se pone en contacto con los otros y con el mundo material. El cuerpo es la expresión, es lo que le da vigencia al alma, es lo que dice cómo está el alma, porque el cuerpo puede reflejarlo. Por eso dicen algunos que el rostro es el espejo del alma. Porque cuando usted está triste, no es el cuerpo que está triste, es el alma. ¿Y quién refleja la tristeza? La cara. Ni siquiera el cuerpo, la cara. Porque la mano no está triste, ni los pies. Es la cara, los ojos, el semblante decaído. Porque el alma está triste y el cuerpo es el ejecutor de los funcionamientos del alma. El apóstol Pablo interpreta todo, como que toda conducta pecaminosa, como síntoma o problema del alma. No lo ve como un, el apóstol Santiago, no lo ve como un mal exclusivo de la iglesia, porque él le escribe a la iglesia, y él no lo ve como un mal exclusivo de la iglesia, sino que en la iglesia no debe ocurrir. Enfrenta la enfermedad del alma como inapropiada para la iglesia. O sea, desde el punto de vista de la fe cristiana, el alma del creyente tiene que estar sana. No puede o no debe estar enferma. Se refiere a un tipo, por ejemplo, cuando él habla de las guerras, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? De vuestras pasiones. Se refiere a un tipo de guerra, debilidades en nosotros que sirven de plataforma para el mal. Hay casos comunes. Por ejemplo, el apóstol Santiago menciona algunas debilidades que son propias de mucha gente. Usted quizá habrá conocido a alguien así. No estoy diciendo que alguien que me esté escuchando tenga este problema. Ojalá que nadie. Pero hay personas que tienen un alto deseo de ser reconocido. Hay gente que se desvelan porque lo reconozcan. Y cuando hacen algo lo cantaletean. Porque dicen ellos que la gallina cacarea sus huevos. Y si no lo cacarea, no se sabe qué puso. Entonces ellos necesitan eso para su satisfacción personal.
Y usted ve que a veces lo provocan el reconocimiento. Por abajo ellos le echan fuego a la, le echan gasolina al fueguito para que arda, porque necesitan ser reconocidos. Gente que tienen hambre de ser honrados, que les rindan pleitesía, que le digan que son buenos. Es una debilidad humana, y según la psicología eso se debe hacer. Estamos en una época cuando yo no recuerdo una época anterior a esta cuando hayan habido tanto reconocimiento y tanta ayuda a la autoestima. No, porque él se lo merece. La merecida vacaciones. Y todo lo merecemos nosotros. Eso tiene mucho de humanismo, del culto a la humanidad, al ser humano. Entonces, hay personas que tienen deseo de ser honrado. Hay otros que tienen hambre de poder. Le encanta el poder. Consiguen dinero, pero eso no es suficiente. El dinero les sirve, lo gastan para conseguir el poder, porque ellos se sienten bien cuando tienen poder. Hay otro que su problema es placeres. Disfrutar de todos los placeres que tiene el mundo. Y hay otro cuya debilidad es el dinero y ser superior. Le gusta la grandeza. Le gusta ser el principal. Y estas cosas, por ejemplo, el deseo de ser reconocido, el deseo de ser honrado, el deseo de ser aplaudido, el deseo de... Todo eso no son deseos del cuerpo. El hambre es un deseo del cuerpo. La sed es un deseo del cuerpo. El dormir es un deseo del cuerpo. Pero esto que yo he mencionado no son deseos del cuerpo. Son problemas del alma. Son problemas de adentro. Dice Santiago 4:2: desean algo y no lo consiguen, matan y arden de envidia y no pueden obtener lo que quieren. Entonces riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. O sea, cuando una persona desea algo y no lo logra, desea que lo aplaudan y no lo logran, ¿cómo se pone? Se siente mal. Yo me voy aquí porque ya tengo mucho calor. Le echa la culpa al calor. Pero es porque no están haciendo lo que él quiere que hagan con él. Si usted llega a un lugar y usted es un don o una doña, que usted supone que tienen que reconocerlo, y no lo reciben en la forma que usted cree, con el protocolo que usted entiende que se merece, ya usted está incómodo. Usted espera que piensa que lo deben estar esperando en la puerta, escoltarlo y traerlo a un lugar de principalía, porque usted es don fulano o doña fulana. Y no es que sea pecado eso, pero el problema es que cuando usted llega y no le dan el recibimiento que usted tiene en su cabeza y lo sientan en otro sitio, usted está incómodo, enojado. Ya usted no oye lo que están diciendo. Puede cantar la séptima sinfonía de Beethoven y usted no sabe lo que están tocando, porque ya usted está predispuesto o predispuesta, porque usted se ofendió. Eso no es el cuerpo, eso es el alma. Desean algo y no lo consiguen. Entonces, por otro lado, la envidia, porque esas cosas caminan juntas. Desean algo y no lo consiguen. ¿Por qué? Porque yo entré a la sala y no me recibieron como recibieron a fulano. Eso pasa mucho en el ambiente político. Yo no sé si hay algún político por aquí, pero los políticos se miden por los aplausos. Y cuando llega un político a un sitio, lo aplauden. Alguien me contó una vez que estaba cerca de uno de los presidentes pasados. Me contó una vez que estaba en un acto y llegó alguien y lo aplaudieron con desesperación la gente. No era el líder principal. Cuando llega el líder de verdad, no lo aplaudieron igual. Eso es un problema.
Y yo recuerdo que así nació Radio Ben. Por allá por el 1994 estaban los políticos en la concentración y llegó una comisión mandada por el presidente de entonces. La gente aplaudió también, pero después llegó un líder, un moreno él. ¡Un aplauso! Que el estadio entero se estremeció. Inmediatamente la comisión del presidente me mandó a buscar. ¿Ustedes no tienen emisora? Aleluya. Pues cuente con su emisora. Cuando yo dije eso, el aplauso superó al otro. Esa es una debilidad, no del cuerpo, eso es del alma. Entonces se crea la envidia. Entonces no pueden obtener lo que quieren y vienen las guerras, las riñas, porque no tienen lo que su corazón o lo que su alma anhela para sentirse bien. Pero hay otra causa, hay otra cosa. Dice el versículo 3: y piden y no reciben, porque piden con malas intenciones. La causa de que están incómodos es porque no reciben lo que quieren. Y como el otro recibió lo que él quiere recibir, entonces tiene envidia. Y la envidia es incómoda, hermano. La envidia a veces se da hasta en gente que son familia, hasta en hermanos. Se dan las envidias y los celos, porque son enfermedades del alma. Y a veces usted cree que está haciendo lo mejor del mundo y el otro lo recibe con rechazo, porque ya él lo que quiere es lo que usted tiene o algo más, porque la envidia no lo deja vivir. Usted sabe que la envidia enferma, quita el sueño, quita el apetito, arden de envidia y no pueden obtener lo que quieren. Entonces de ahí vienen las riñas, dice el apóstol. Ahora, ¿por qué no tienen lo que piden? ¿O por qué no tienen lo que quieren? Porque piden y no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. ¿Qué es pasión? Las pasiones, o la pasión es un padecimiento, un tormento, utilizada para deseos malos como buenos. Procede del griego pacho y se usa en sentido negativo. Cuando yo estoy loco por una cosa y estoy capaz de cualquier cosa para conseguirlo, ya yo no veo nada más importante, solo eso que yo estoy mirando. Por eso hay muertos, han habido muertos, porque hay gente que no acepta otra cosa sino el enfoque que tiene, porque es una pasión, es un padecimiento, es un tormento. Dice Romanos 1:26: Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura. O sea que esos desórdenes de carácter sexual vergonzosos son pasiones desordenadas y Dios lo entregó. No es que Dios le mandó las pasiones o que Dios puso a la gente mal. No, Dios lo soltó. Y como Dios lo soltó, lo agarró el otro. Porque a todo el que Dios suelta, lo agarra el otro. Porque nada más hay dos. Digan lo que digan los pensadores, los filósofos, los psicólogos, pueden decir lo que les dé la gana. Hay dos polos: norte-sur, malo-bueno, oscuro-negro y luz-blanco. Esas son las dos posiciones. Entonces, cuando usted está cobijado, como dice David, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de su omnipotencia. Ese está cubierto. Ahora, ¿qué de aquel que no habita bajo el abrigo del Altísimo? Está desamparado. ¿Y qué hay fuera del abrigo? De todo lo malo.
Entonces cualquier cosa se le va a pegar. No es que Dios le manda las malas pasiones, es que al estar desconectado de la verdad, a estar desconectado de Dios, todo lo que anda en el ambiente se le pega. Entonces pasan, sufren las consecuencias. Pero hay una posibilidad de ser purificado, dice el apóstol Pedro. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Primera de Pedro 1:22. Primero yo tengo que purificar mi alma, no el cuerpo. Porque hay gente que cree que martirizando el cuerpo van a purificar el alma. Yo respeto su posición, pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia lo enseña al revés. Hay que purificar el alma por la obediencia a la verdad. Yo tengo que entrar en ese proceso de fe. Yo tengo que creer, yo tengo que entender, yo tengo que acercarme a Dios, purificando así mi alma. ¿Cómo? Por la obediencia a la verdad. ¿Cómo yo purifico mi alma? Obedeciendo la verdad. Pero lo más difícil es eso. La gente es capaz de hacer un sacrificio, de ir a pie de aquí a Santiago, pero no obedece lo poco que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿qué es más fácil? ¿Irme a pie a Santiago o perdonar a mi enemigo? Pero yo no me atrevo a perdonar a mi enemigo. Mi mujer me hizo algo y yo no paso eso. Yo la voy a zumbar. No quiero nada con ella. Y yo no me atrevo a pedirle perdón. Eso es más fácil que coger a pie. Pero la gente va primero, coge una piedra, se la pone en la cabeza y va al Santo Cerro y no le pide perdón a su enemigo. ¿Por qué? Lo dice muy claro primero Pedro. Hay que purificar el alma, pero con obediencia a la verdad. ¿Cómo se logra esto? Mediante el Espíritu. ¿Para qué? Entonces ahí se produce el amor fraternal no fingido. Sí, porque hay un amor fingido. Viene y da tres palmaditas. Ay, sí. Me hacía falta verte. Y tan pronto da la vuelta. Eso se está usando mucho. Eso lo ve usted en la alta, en la mediana y en la baja sociedad. Eso se usa en todos los ambientes. El amor fingido. Hipocresía, haciéndole creer al otro lo que no es, para que el otro momentáneamente se sienta bien. Hay un consejo del apóstol Pablo en Colosenses 3:5: hagan morir lo terrenal en vosotros. Y explica: fornicación, impureza, pasiones desordenadas. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones? ¿Cuáles pasiones? Pasiones desordenadas. Hay tipos de guerras que vienen de las pasiones desordenadas. Por ejemplo, el divorcio, los homicidios, los crímenes, los suicidios que están a la orden del día. Usted ha oído hablar de muchos desórdenes que hacen las parejas, los matrimonios, los amigos. Yo he oído varios testimonios últimamente de hombres que le piden a su esposa que quieren compartir con otra persona, o de mujer que le dice a su esposo que quieren compartir con otra persona y que quiere que vayan tres a la habitación. A eso le llaman trío. Unos tríos que no cantan ni tocan. ¿Pero qué pasa después de eso? Busque los testimonios, porque a nuestra oficina llegan. Eso está en el ambiente. Ay, yo tengo una fantasía. Si tú me amas, tú me complaces. Y es tanto lo que le da la piedra, la gota a la piedra, hasta que la parte. Hasta que la otra parte que era reacia a eso, cede.
y cede, y pasa en el momento, pasa otro momento, pasa otro momento, y después llega un desinterés. Entonces viene uno y acusa al otro. Oye, pero yo te vi muy contenta, o muy contento. Ah, pero yo esto. ¿Y qué viene ahí? Dice el apóstol: guerra. ¿Guerra qué? Divorcio, homicidio. Ustedes oyen tantos homicidios que ahora llaman feminicidio, y homicidio también, porque hay homicidio también. Todo eso viene, pero no explican las razones. Porque debajo de todo eso hay una historia. Y esa historia choca con la realidad, y choca con lo que Dios hizo y con lo que Dios quiere. ¿De dónde vienen las guerras? Del mal comportamiento, de la desobediencia, de las bajas pasiones que están practicando la gente sin Dios. Entonces están buscando paliativos y consejería y ayuda, pero no dan a la cabeza del clavo. Esto causa de la enfermedad. Este fenómeno existe entre gente que, a veces, entre gente que expresa su deseo de ir al cielo. Porque cualquiera piensa que eso está solamente afuera, pero hay veces que se mete adentro. Y hay gente que ama a Dios, pero como que no se ha limpiado suficientemente. Y entonces el apóstol aquí identifica la causa, el génesis de toda esta situación, y dice el versículo 4 por qué sucede esto. Almas adúlteras no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué es el adulterio? Es la violación, la alteración de un pacto sentimental o espiritual. Tiene que haber un pacto primero. Si no hay un pacto, un compromiso, no hay adulterio. Entonces, cuando yo violo ese compromiso, ese pacto que yo hice con esa persona, yo estoy adulterado. Usted puede adulterar hasta un documento, cuando le cambia la firma, o cuando le cambia la fecha, cuando le cambia algún número, usted está adulterando el documento. Asimismo, las relaciones humanas se adulteran cuando se es infiel. Entonces tiene que existir un pacto para que haya adulterio. ¿Por qué almas adúlteras? Dice el apóstol en versículo 4. ¿Por qué son adúlteras el alma? ¿Puede el alma adulterar? ¿O es el cuerpo el que adultera? ¿Sabe por qué? Porque se comparte el amor de Dios con los sustitutos del mundo. Dios quiere que Él sea nuestro Dios único y exclusivo. No es posible compartir a Dios con Baal. Usted no puede tener dos dioses, porque él de verdad se retira. Inmediatamente se retira. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de ese retiro? Desconfianza, pérdida, división, soledad, pobreza y crisis en relación con Dios y la familia. ¿Qué pasa cuando un hombre o una mujer se aleja de Dios y comparte su tiempo con el mundo, con los vicios, y también quiere compartir con la iglesia? Se separa de Dios, Dios lo abandona, entonces se le pegan todas las alimañas del diablo, y eso da como resultado que ahora la gente no cree en él, comenzando con su mujer o con su marido, comenzando con sus hijos, comenzando con sus amigos. Ya pierde la confianza, porque el hombre no es leal, el hombre no es fiel. Viene la división, viene la soledad, viene la pobreza y viene la crisis en relación con Dios y con la familia, cuando el adulterio se mete de por medio. Entonces toda esta desconfianza viene del adulterio o la enfermedad del alma. Ahora, ¿cómo identifica el apóstol la enfermedad del alma? Cuando él dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combaten y luchan pero no tienen lo que desean. Todas esas son síntomas de la enfermedad del alma. Cuando una persona es codicioso, no es el cuerpo el que codicia, es el alma. Cuando una persona envidia, es el alma la que tiene la envidia, y la que goza y la que se atribula.
Entonces estas son señales de enfermedad del alma. Entonces el alma se atribula porque no tiene lo que quiere. Y el apóstol le dice: no tiene lo que quiere porque pide mal. Ahí se lo está diciendo a los que conocen un poquito a Dios, a los que leen la Biblia. Ah, pero yo pido y Dios no me da. Y yo veo que a fulano y a fulana no tenían empleo, oraron y Dios le oyó. Y fulano y fulana no tenían hijo, oraron y Dios le dio un hijo. Y yo me canso de orar y no consigo nada. Entonces aquí le dice el kit del asunto: piden y no reciben porque piden mal. ¿Y por qué piden mal? Para gastar en vuestros deleites. Piden mal para vuestra satisfacción particular. No tienen a Dios en su noticia. Entonces, eso es una de las grandes enfermedades del alma. Pero la principal es la separación de Dios. Cuando el alma se desconecta de Dios, está a expensa de todos los millones de demonios que tiene el diablo para que lo utilicen como le dé la gana. El vicio, las malas crianzas en los hijos, las infidelidades de la pareja, el odio, la rencilla, la intranquilidad, los pleitos, todo eso son señales de insatisfacción. Cuando usted está en paz con Dios, cuando su alma está tranquila con Dios, usted no pelea, hermano. Pero hay gente que usted lo ve que de que le topan, explotan. Hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que están delicados, frágiles, que no se le puede ni hacer. Si se le acerca mucho es malo, y si se le aleja también. ¿Y qué yo tengo? Yo como, yo muerdo, y no te me pegue tanto. Y eso pasa a veces dentro de la pareja, eso pasa a veces dentro del hogar, porque hay gente que tiene una insatisfacción, tienen un quille en el alma y están incómodos porque no han encontrado o no han conseguido lo que han querido. Entonces su alma está enferma, pero su enfermedad real consiste en su lejanía de Dios. A veces la gente no quiere que se lo digan, pero dice versículos 6 al 8. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de ti. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Pecadores, limpien las manos, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Todo depende de nuestro acercamiento a Dios. Cuando usted ve una gente peleona, llena de ira, enojado permanentemente, está lejos de Dios. Aunque esté ayunando, está lejos de Dios. Aunque esté metido en la Biblia, está lejos de Dios. Porque la Biblia no es solo para leerla. La Biblia es para obedecerla. Yo me la puedo saber de memoria. Y hemos sabido de personas que conocen la Biblia de Génesis hasta el Apocalipsis. Hemos conocido a doctores en teología que no conocen a Dios. Porque a Dios no se le conoce con palabrita bonita, sino con acciones, con acercamiento espiritual a su presencia. El gran pecado es el alejarse de Dios, el adulterio del alma, la enfermedad del alma viene por su alejamiento. Si yo me despego de la fuente, me seco. Si usted desconecta el cable de la energía eléctrica de la fuente, se va la luz. Cuando nosotros nos desconectamos de Dios, llega la tiniebla. Entonces usted encuentra un hombre gruñón. ¿Cuántos testimonios no hemos escuchado de personas que antes eran intransitables, que no se le podía acercar nadie, que eran groseros, gruñones, y ahora al entregar su vida a Cristo son personas mansas, personas humildes, personas asequibles? Porque es que donde está Dios, la luz de su presencia tiene que brillar.
Cuando Dios llega a uno, el alma está en paz con Dios. El alma está sana. Cuando el alma está sana, se va la culpa, se va el rencor, se va el resentimiento, se va el odio, se va la ira. Yo no sé si yo tengo una concepción rara del evangelio, pero yo creo en la mansedumbre, yo creo en la humildad, yo creo en que la blanda respuesta apaga la ira. Yo creo en todo eso, hermano, y lo he probado y me ha funcionado. Por alterado que esté una persona, tiene que encontrar otro para que haya un pleito. Él solo no va a pelear, a menos que sea loco y se faje a darle trompada a la pared. Pero si el otro le sale igual, ya usted sabe. Por eso pasan los accidentes y los incidentes en los tránsitos, que hay muertos, porque se encuentran dos bravones, dos leones, y cuando aparecen dos leones, lo que hay es sangre. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando se produce ese matrimonio entre Dios y yo, hay paz. Y el secreto es que el alma fue hecha para gloria y honra de su nombre. Por eso dice: el alma que peca, esa se aparta de Dios. Cuando yo desobedezco los lineamientos divinos, entonces yo me separo de Dios, y al separarme de Dios, otras cosas ocupan el lugar. Cuando usted está lleno de Dios, el odio no cabe, la envidia no cabe, la codicia no cabe, el orgullo no cabe. Oiga, no cabe. Porque a veces la gente dice: no, porque hay que tener misericordia. Es que no está Dios en un corazón lleno de odio. La gente demuestra lo que es con su cara, con su rostro, con su mirada, con su palabra. Usted no puede dar lo que no tiene. Si usted tiene paz, usted va a dar paz. Si usted tiene ira adentro, eso es lo que usted va a dar. Y todo eso es enfermedades del alma, no del cuerpo. Entonces, esa alma hay que sanarla. ¿Y cómo sanamos el alma? Buscando la medicina. ¿Y cuál es la medicina? Aquí está la medicina. Aquí está el recetario. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando yo mismo me meto en un proceso de acercamiento a Dios, todas las alimañas que me dañan, todas las cosas que entorpecen mi paz, se van alejando, se van despejando, porque es que no caben. Es que no caben, hermano. Entonces, las almas llenas de ira, aunque estén en la iglesia, porque es que hemos encontrado. Pero lo que pasa es que nosotros concebimos la iglesia como un taller, y en los talleres hay carros que están ya para entregar, ¿verdad? Pintaditos y que prenden con mirarlo. Y hay otros que están tocarranchosos, desvencijados, el motor malo, botan humo. Cada uno está en su proceso. Y los mecánicos y los cerrajeros y todos los que trabajan en eso van trabajando poco a poco. Eso es la iglesia. O sea, hay gente que viene acabado de llegar. Lo malo es cuando tienen mucho tiempo y todavía están desvencijados, y todavía están abollados, y todavía están que no prenden, o que si prenden se apagan. Porque hay gente en la iglesia que prende y se apaga. Aleluya. Gloria a Dios. Pero hay almas enfermas que han venido a la iglesia a buscar su sanidad. Y por eso predicamos el evangelio. Por eso oramos. Por eso cantamos. Porque mire, usted no se imagina, en medio de esos cánticos, cuánta sanidad del alma aparece. Hay unos cánticos que elevan a uno al mismo cielo. Por eso es la diferencia entre la música de Dios y la otra música. La otra música te incita al amor prohibido,
a la traición, a la infidelidad, a la borrachera, y la música de Dios te acerca a Dios. Hay un hombre que murió ya, que yo lo menciono mucho, que él decía que la música, habían dos tipos de música. Hay una música que entra por el oído y se va a la cintura. Y usted piensa, le da una calambrina. Pero hay otra música que entra por el mismo oído, pero llega al corazón. Aleluya. Y esa música que llega al corazón, eso no tiene precio. Usted cae de rodillas, usted llora. Usted siente como que si el cielo bajó y lo cubrió a usted y lo envolvió. Y ahí se produce la sanidad del alma, el gozo y la paz. La música del mundo enferma. Enferma el alma. Destruye los buenos sentimientos. La música de Dios sana el alma y eleva el espíritu al cielo. Gloria a su nombre. Solo Dios puede sanar el alma. Los psiquiatras no llegan al alma. Los psicólogos no llegan al alma. La única que llega al alma es la palabra de Dios. Este es el libro que recomendamos. Y si usted quiere, amigo que me escucha, pruébelo. En su casa empiece a leer la Biblia. Es el único libro que le habla al alma. Es el único libro que usted va hablando con él y no repite. Porque cada vez que usted da para atrás y vuelve y lee, siente algo distinto. Y la paz de Dios inunda. Eso no tiene explicación. No hay palabra en el lenguaje humano para describir la paz y la satisfacción que se siente cuando usted está en comunión con Dios. Hay momentos que usted dobla sus rodillas y comienza a hablar con Dios y usted no quiere que se acabe. Eso es lo más fuerte, lo más grande, lo más excelso que puede haber, la presencia de Dios. Porque es que entra en contacto con el alma. Y el alma no entra en contacto con cualquier cosa. Ahí no vale jarabe, ahí no vale inyecciones, ahí no vale masaje. El alma está más adentro. Entonces el alma conecta con Dios. Y Dios limpia, y Dios sana, y entonces comienza la paz. Entonces cuando el alma está sana, está en paz. El resentimiento y el odio, la vanidad, el orgullo, la mentira se van. Entonces el amor y la comprensión ocupan ese lugar. Ahora, ¿qué cuesta probar esto? ¿Cuánta gente necesita una pequeña dosis de esta medicina? Y lo único que hay que hacer es proponerse un cambio de vida. ¿Cómo? Entregándole el corazón y el alma al Señor. Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi alma, te entrego mi voluntad. Quiero que tú habites en mi ser. No cuesta un centavo. Es gratis. Pero hay que pagar un precio. Humillarse. El precio más alto que pocos quieren pagar. Humillarse. Reconocer que hemos pecado. Porque mientras usted no reconozca que es malo, usted no se arrepiente. Mientras usted está creyendo que es bueno y que todo lo que usted hace, los ángeles lo aplauden, usted no entrega su vida a Cristo. Lo primero es humillarse, entender que es malo. ¿Y sabe por qué todos somos malos? Porque no le estamos obedeciendo a Dios. Hasta el día en que usted nos diga, a partir de hoy yo sigo a Cristo, a partir de ahí usted es otra persona. Pero antes de ahí usted es malo. Porque la primera maldad es no obedecer a la palabra de Dios. Esto no es un cuento, no es una teoría. Esto es ciencia. Porque esto está, las evidencias somos nosotros. Está requete comprobado que el que ama a Dios, el que le sirve a Dios, el que busca a Dios de corazón es diferente. No el que está en la iglesia, el que busca a Dios.
Porque hay algunos que están en la iglesia y no han conocido a Dios. Tienen el alma enferma, lleno de envidia, lleno de odio, lleno de rencor. Se enojan por cualquier cosa. Eso es del diablo. Si usted tiene ese problema, pídale a Dios que se lo quite. Porque son debilidades de la carne. Y cualquiera puede caer en ese gancho. Pero cualquiera también puede tener la suficiente sabiduría para entender que está mal. Y para entender que debe arrepentirse y poner su vida en las manos del Señor. Eso no hay que ser un teólogo ni un sabio. Usted sabe que está mal. Y sabe por qué. Y aunque ni su esposa, ni su esposo, ni sus hijos lo sepan, usted sabe por qué. Hable con Dios. Señor, perdóname. Señor, sáname las heridas del alma. Señor, cúbreme. Señor, borra, saca la basura que hay en mi alma y tráeme paz. Y se acabarán los pleitos. Y se acabarán las rencillas, se acabarán los divorcios. Cuando usted aprenda, cuando usted entregue su alma al Señor y el Señor le pase la mano, el colirio divino, el masaje divino le sane su alma. Porque hay gente que están herido, y es real que están herido, pero va a morir. Usted toda la vida va a vivir odiando. Perdone. Sane su alma y deje que el diablo se lleve a quien quiera. Pero sane usted su alma. Pídale perdón. Si lo perdona bien y si no también. Pero usted pidió perdón. Usted hace lo que le toca. Porque yo no puedo obligar a aquel a que me ame. Pero yo puedo amarlo a él. Yo puedo obligarme yo. Y cuando yo tengo la satisfacción de que no tengo rencor, de que lo amo, de que hago lo que haya que hacer en bien de él, yo soy feliz porque mi alma está sana. Cristo quiere sanar tu alma para que ame a tu abuela, para que ame a tu abuelo, para que ames a tu hermano, para que ame a tu cuñado, para que ame a tu suegra, para que ame y entienda a los demás, para que tú seas feliz. Pero tienes que sanar tu alma, porque esas almas enfermas de codicia y de envidia van al infierno. Un aplauso al Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Termina la obra en los corazones. En el nombre de Jesús. Quiero preguntarle a los amigos que están aquí si han entendido, si se han visto reflejado en la palabra de Dios, si entienden lo que se ha predicado. Y la segunda pregunta: ¿quiere empezar una relación con el Señor? ¿Quiere que el Señor sane tu alma? ¿Quiere pedirle perdón al Señor? ¿Quiere poner tus debilidades a los pies de Jesucristo? Este es el momento. Todo aquel que sienta culpa por no servirle a Dios, todo aquel que conscientemente sabe que no está bien, que su relación con Dios está interrumpida y la quiere arreglar hoy, yo le voy a invitar a que oremos. A todos los que están aquí que no han dado el paso de fe, y a todos los que están a través de los medios escuchándonos, cerca o lejos, Dios te alcanza. Es un momento de reflexión. Es un momento cuando a usted le conviene cambiar de vida. Cuando a usted le conviene cambiar de vida. No crea que con una meditación yoga usted va a resolver su problema. Mientras usted no se rinda a los pies de Cristo, le pida perdón y le pida que controle su vida, usted no será feliz. El Señor te ama y quiere cambiar tu vida. Todos aquellos que quieran ese cambio de vida, le voy a invitar a que repitan esta oración. Quiero guiarlos en una oración de arrepentimiento y perdón. Cierren sus ojos
y repitan conmigo en alta voz o en baja voz. Oremos. Dios amado, Padre celestial, gracias por tu palabra. Señor, mi alma está enferma. He pecado contra ti. Lo reconozco. Te pido perdón. Sana mi alma, Señor. Líbrame de todo lo que no sea tu agrado. Lléname de tu gozo y de tu paz. Lávame con la sangre de Cristo derramada en la cruz. Necesito una nueva experiencia, Señor. Necesito acercarme a ti. Perdóname. Perdóname, Señor. Fortaléceme. Dame sabiduría para renunciar al pecado y seguir a Cristo. Tú conoces mis debilidades, pero yo confío en ti. Sálvame, Señor, y ayúdame en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te entrego mi corazón. Amén. Todo aquel que hizo esta oración y lo hizo de corazón, si está aquí, póngase de pie. Dios bendiga. Póngase de pie y alguien le va a acompañar. Póngase de pie y alguien le va a acompañar hasta el altar. Aleluya. Todo aquel que hizo la oración, si está aquí, póngase de pie. Alguien le acompaña a pasar al altar. Aleluya. 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 Todo aquel que hizo la oración y que sabe que necesita un acercamiento al Señor, póngase de pie. Póngase de pie. Póngase de pie. Y los hermanos le acompañarán. Entra en mi vida, cambia toda mi estructura, ven y sana las heridas. Dios bendiga al joven, Dios bendiga a otro joven, Dios bendiga a la joven, Dios bendiga a la señora. ¿Quién más? Porque tú eres mi bien mayor. Ven que tienes el perdón. El Señor te ama y te quiere ayudar. Aleluya. Los hermanos meditan para que esta batalla cada amigo la pueda ganar en esta tarde noche. Dios bendiga a otro joven. Dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi bien mayor. Haz un milagro en mí. ¿Quién más? Entra en mi casa, entra en mi vida, cambia. Aleluya. Toda mi estructura. Aquí te esperamos. Ven, ven que tienes el perdón. De tu santidad. Aleluya. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi bien mayor. Haz un milagro en mí. ¿Queda alguna persona más? Dios habló a tu corazón. Te diste cuenta de tu necesidad. ¿Quiere comenzar una relación con el Señor en esta noche? Queremos orar por ti. Ponte de pie todo el que está aquí que no ha entregado su vida a Cristo. Pase al altar. Pase al altar. Que hoy es un día en que su vida va a cambiar. Su vida será otra de hoy en adelante. Pero debe entregar su corazón al Señor. El Señor te ama y te trajo. El Señor te trajo para darte lo que en otro sitio, lo que el mundo no te puede dar, solo la palabra de Dios. ¿Quién más? Aleluya. Acércate al Señor.
¿Hay alguien más? Lo deja. El Señor te dice hoy. Hay gente que dice mañana lo hago. Tú no sabes de qué Dios te quiere librar. ¿De qué Dios te va a librar esta noche? Mañana no es nuestro, mañana es de Dios. El nuestro es hoy. Hoy tú tomas la decisión de seguir o no a Cristo. Todo lo que van a partir de esta tierra mañana están vivos hoy. No importa que esté sano, que esté enfermo. Lo que van a morir mañana, no todos están enfermos. Pero tú necesitas un acercamiento a Dios. El Señor te quiere ayudar, pero tú tienes que hacer algo. ¿Queda alguien más? Acércate al Señor. Entrégale tu vida. Vamos a orar con estas personas y con aquellos que están en su casa o en cualquier lugar. Es una decisión que debes tomar ya. Vamos a orar. Después de entregar tu vida a Cristo, te recomendamos que leas la Biblia todos los días, mínimo una vez. Todos los días lee una porción bíblica. Todos los días habla con Dios. Todos los días habla con Dios. Ora. Y cada vez que haya culto en la iglesia, tú asiste. Haz el esfuerzo por estar en los cultos adorando a Dios en compañía de los que como tú seguimos a Cristo. Tres cosas para mantener la fe. ¿Queda alguien más? Aleluya. Gloria a Dios. Hay gente que está pensándolo. Pensándolo. ¿Qué tiempo va a estar pensándolo? ¿Desde cuándo lo has estado pensando? ¿Hasta cuándo lo pensarás? Hoy es el día de tomar tu decisión. Acércate al Señor. Vamos a orar con estas personas. Cierren sus ojos. Señor, te presento cada una de estas vidas aquí en el altar. Y aquellos que están lejos, pero cerca de ti. Recíbelos y guárdalos, Señor. Perdónalo y transfórmalo. Llénalo de tu gozo y de tu paz. Aumentales la fe. Y que ellos te puedan seguir cada día más cerca de ti. Guárdalo, Señor, y que el ángel tuyo les acompañe. Los dejamos en tus manos. En el nombre de Jesús, son tus hijos, Señor. El diablo no tiene parte ni suerte en ninguno de ellos. Amén. Amén. Sigan a los consejeros. Dios te bendiga. Sigan a los consejeros que le van a entregar algo. Dios me bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Aleluya. Vamos, gracias al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno. Ponte de pie. Ya nos vamos. Que el Señor bendiga al Pastor Molina por esta palabra oportuna para nuestras vidas. Amén. Quiera Dios que nadie de lo que escucharon este mensaje se queden fuera de la salvación, sino que todos lo aprovechen. Porque ese es el propósito de Dios. Yo quiero terminar este culto orando por gente que tiene una urgencia en su vida. Gente que está desesperado con alguna situación. Yo quiero que si tú estás desesperado con algún problema en tu vida, venga al altar y traiga esa carga. No me lo vas a contar a mí. Se lo va a presentar al Señor. Ven, pon tu carga en las manos de Dios. Pon ese problema que te atormenta en las manos del Señor. Esa situación que te tiene en la orilla. Dile, Señor, te entrego esta situación. Porque yo no puedo. Yo no puedo.
He hecho de todo, pero yo no puedo. Yo sé que yo, en mi humanidad, no soy capaz de resolver esta situación. Antes de colapsar, aprende a traer tus cargas al Señor. Entrégale ese problema. Dice una alabanza: yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves en el pueblo. Trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves en el pueblo. Trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Un milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Repítelo. Con mi fe te alcanzaré. Aleluya. Con mi fe te tocaré. Te tocaré. Mi milagro recibiré. Y yo sé. Señor, aquí está un grupo de personas con situaciones urgentes, algunas desesperantes. Hay cargas que uno piensa que va a colapsar al minuto siguiente. Quizás algunos de ellos están así, desesperados, angustiados, en un estado permanente de ansiedad. Espíritu de Dios, manifiéstate sobre este pueblo. Manifiéstate sobre los que están por los medios ahora. Quítale la carga, Señor. Quítale la carga. Que ellos sientan tu mano poderosa. Que ellos sientan tu mano fuerte. Que le dice: echa tu carga sobre mí. Yo te ayudaré. Yo te ayudaré. Yo te ayudaré. No te soltaré. Aleluya, aleluya. Señor, renueva las fuerzas del que está cansado. Inyecta tu poder y nuevas energías para que puedan seguir transitando en medio del proceso hasta ver la victoria consumada, hasta ver la manifestación de tu poder. Por fe declaramos la victoria sobre ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Levanta tu mano al cielo y dile: yo te creo, Señor.
y confío y espero en ti. Con mi fe, regresa a tu asiento dando gracias. Danzaré. Con mi fe, te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé transformar. Aleluya. Gloria a Dios. El domingo tenemos culto aquí a las 8 de la mañana y a las 10:30. La invitación está abierta para todo el que quiera. Es gratis, solo que tenga disposición de recibir palabra de Dios y estar en un tiempo de adoración y alabanza al Señor. Amén. Gracias a todos los que nos han acompañado, amigos y hermanos. Y las puertas de este templo están abiertas. Gracias a nuestra hermana Jennifer y a Yacid por estar con nosotros. También a los hermanos que han acompañado al pastor Molina. Gracias por su presencia en este lugar. Oramos despidiendo este lugar, este culto. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Celebramos tu victoria. Nos vamos de aquí bendecidos. Declaramos una nueva temporada para toda esta gente que se convirtió, que dio el paso de fe, los que lo hicieron por la televisión, los que hicieron por la radio, los que hicieron por el internet. Declaramos la salvación para ellos. Espíritu Santo, sigue trabajando con la gente. Sigue obrando en la vida de las personas, que no pare. Que lo que se comenzó en este culto no pare hasta que se cumpla el propósito de Dios en la vida de ellos. Señor, terminamos en victoria esta reunión. Llegaremos en victoria a nuestro destino. Calles, caminos y carreteras despejadas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.